Aquí en nuestra bonita casa para recepcionar a nuestros abelinos de parte de Arthur Lenin Guerra y Marlene Ramos Chucky Mantari. Ahí está. Y a Tanshinka, y a Tanshinka. Mucha cerveza, familia, mucha cerveza. Así vamos bailando en nuestro San Jerónimo para honor a nuestro San Jerónimo de Tunán. Doña Miriam Chicha para los camarógrafos luego. ¿Sí o no, Miriam? A ver, ¿qué dice por acá? Mira, ¿qué dice? Mira, se requiere secretaria. A ver, una fotito ya. Una fotito, a ver, vamos. Listo, ya está ya. Vamos llegando. Ahí está, a ver, los tragos. Salud, a ver, maestro, haga... Mira, acá también para... Vamos a brindar. Mira que nuestros tragos también vienen del oeste. Acérquense los dos, acérquense los dos. Tenemos nuestros tragos que vienen al estilo chalo. Ahí tenemos, mira nuestro... Este pedido es muy especial. Ay, ay, ay. Podemos brindarlo con ustedes, salud. Me llegó con sus champán, con su vino, mira, maestro. Ay, ay, ay. Eso es para la guerra, ¿sí o no? Para la sed. Ay, ay, ay. Estos tragos en la guerra recién estaban naciendo. Hoy en día lo encontramos. Por todos lados. Gracias. A ver, gracias. Upial dice, upial ahí. Upialo. Vamos brindando entonces con la familia que vamos llegando a nuestro tercero. Vamos a brindar, mira, con nuestro tercer presidente 2023, Frank Aroca Paucar. Mira, es Frank Aroca Paucar. A ver, maestrito, unas palabras acá para nuestro
nuestro querido Lenin también, que está presidente 2023. Unas palabritas, a ver, por favor. Mira, Lenin, buenas noches. Acá hay humilde el Chucho. Y doña Mi Marleni, por favor, para los dos. También, para mí también. Nosotros humildes llegamos desde el barrio Wando a esta tu casa para compartir un poquito de cariño. De repente la visita es mutua. Quisiera tenerlos en mi casa también. Yo los deseo de lo mejor. Hoy, hasta el día, no sé, pasen la fiesta. Todo va bonito y demás. La devoción al patrón San Jerónimo, lo más hermoso que tenemos en nuestra tierra es departir nuestras costumbres que tenemos en nuestro periodo. Acá tu Bushmito, el Chucho, con cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahí está, aplausos para don Frank. Frank. Ahí está el venado. El venado, digo. No. Vamos a seguir por acá, a ver, viendo. Colágeno, entrevista. A ver, ¿dónde está el colágeno? ¿Quién es el colágeno? Colágeno y con cuerno, ya. Ya preparado viene. No. Mira, el colágeno. No tiene más cuernos porque le falta calcio nomás. Ahí estamos. ¿Cómo se llama el colágeno? Freddy. ¿Cómo te llamas? Me llamo Andy. Andy, mira, el colágeno, mira, él es el venado, la taruquita. Le llama el popular colágeno. Mira, acá dice, ya llegó el presupuesto desde China para la calle Cajamarca. 16 mil soles. Bien, ahí, ¿ah? Seguimos entonces, mira, qué bonito, vamos a seguir brindando. Sírvanse la chicha, la cañita que va llegando. Chévere. Salud. Ya estarán mareaditos por acá la familia. Vamos llegando. Ay, salud. Ay, la pipa, a ver esa pipa, ¿cómo vamos? ¿Popeye? Esto es caca de burro. Mierda, es más poderoso, ¿no? Más fuerte, ¿no? Ah. ¿Quieres que te venda mi merca? A ver, la hierba por ahí. Mierda, ese es el... Esto es de Colombia, de Medellín. Es desde Medellín, mira, esa es la hierba santa. Es la hierba que te hace reír, ¿no? Así está. Vamos a pasar. A ver, seguimos avanzando por acá, mira. Tenemos al colágeno que estamos pasando por acá. Ay. Señoritas de 40 nomás recibe por acá. Gente, se requiere secretaria. A ver, acá tenés, mira. Gentes. Mira, lean, ¿eh? Se requiere. Atentamente el colágeno, dice, mira, él está acá está, él es el reemplazo, ¿no? El nuevo, él es el reemplazo del otro colágeno, mira, con su letrero. Salud, ahí va, para que salga más colágeno, brindemos, salud. Por acá tenemos al maestro, ay. Este es de Frozen. Acá estamos, colágeno. Sección colágeno, lo dice el maestro. Los más jóvenes. Los jovencitos, mira, los chibolos, ¿ah? Vayan escogiendo. Acá en la careta hay barba, pero eso es un simulo. Es finta, para finta. A las ricas solteras. Ay. Es todo lo que ha sobrado de la. ¿De dónde? Acá tenemos. Del presidente Castillo. Todo lo que ha sobrado de la campaña. ¿De Castillo? De Castillo. Ay, mandado directamente. Miércoles, Castillo, ahí está este. Tómalo. Con el presupuesto, para ustedes. Vamos a ver, avanzamos por acá. ¿Él también colágeno o se cola nomás? Acá para adelante son. ¿Ya desgastado? Desgastado. Son pensión 65. Ah, por acá es pensión 65. Sí. Ya, comenta. Acá para adelante son sección pensión 65. Maestro, salud, está rico la chela cuando llegas cansado, ¿no? Si no. Ya no hay chela, ya dice por acá. A mi parecer, creo que es el último año que lo está bailando. Último año, no, si no.
Te quedan dos días. Este son sección pensión 66. Ay, ay, ay. Seguimos entonces, maestro. Salud, salud. Salud, maestrito. Estará cansadito. Estará poquito cansado. Salud, salud. Seguimos avanzando por acá, familia. Mira. Seguimos por acá, los maestros. Maestro, acá seguimos, nos dije, ¿sección colágeno o pensión 65? Dice, yo no sé. 59, ¿no? Ay, ay, ay. Seguimos avanzando, mira. Salud, maestrito, salud, gracias. A ver, por acá. Por acá. Seguimos por la familia. Avanzando por acá, llegamos todos los familiares. A ver, por acá también seguimos brindando, yo no sé. Vivian. Ay, ay, ay. Seco y volteado. Ah, sí, está bien, ¿eh? Está bien, Vivian. Para la próxima más, ¿no? ¿Más lleno o más poco? Así brindamos. Vamos por este ladito con la familia. A ver, familia, seguimos. Avanzamos por este ladito. A ver qué tenemos. Mira, ya está con suero ya. Uy, ¿qué pasó acá? Ay, ay, ay. Es el suero, ¿no? De la vida, ¿sí o no? A ver, ¿qué dice? Mal de amores, corazón roto, mal de amarres, desata amarres, infidelidades. Ay, ay, ay. ¿Te va a sanar o no? Lo prueba. A ver si nos sana, a ver. Lo prueba. Ya basta, si no te vas a morir. A su madre. Hoy sí nos va a sanar eso, tiene razón. A ver, maestras, ¿han probado de ese suero o no? Ya. ¿Tienen fe que les va a sanar o todavía nada? Si regresamos el próximo año, no va a sanar. Ay, ay, ay. El elixir. ¿Quiere más? Dice. ¿Quiere más? Dice. El otro suero tuvo para los papás. A ver, ¿han tomado el suero vitamina? Mira, léelo ahí en vivo, mira. Mal de amores, corazones rotos, mal de amarres también, desata amarres, infidelidades. Ay, 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 ay. Mira, maestro, quieren más, creo, porque la segunda dosis. A ver, segunda dosis para el amarre o el desatador. Se viene con el sígueme. A ver si va a ser efecto, a ver. Dicen que esto es todo milagroso. A ver, el milagroso, Más bien no es de la selva, ese que dice espérame en el suelo, eso. No es, ¿no? Este es sanito, suave, ¿no? Ay, ay, ay. Está rico, ¿no? Calienta la gargantita. Pero a la ceñita, a la mamita falta, pues mira, la mamita. No mentira, la mamita. Ahí está su certificado, ya tomó prueba, que tomó su segunda dosis. Ya. Certificado de vacuna. Ay, mira, Luis Velas. Con eso te sana el COVID. Ay, ay, ay. A ver, vamos a hacer probar a nuestros dos mayordomos, a nuestros presidentes. Pero a ver, vamos, ¿dónde está nuestro presidente? A ver, presidente, ¿dónde está? Se escapó. Ahí ya está. Al presidente hay que hacer tomar el suero de la vida, dice. A ver, al presidente, a ver, vamos. Mira, lea, presidente, te va a sanar. Ese es buenazo, buenazo. A ver, nuestro presidente ahí. Don Arthur Lenin, mira, probamos el suero. Ay, 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 qué rico dice. ¿Tiene fe o no, don Lenin? A ver si hace efecto. Lo cambio mañana. A ver, para mañana, vamos a ver. A ver si lo desatan. Ay, ay. Porque ahí se desata marres. ¿Dónde está nuestra presidenta? A ver. Vamos a ver. Nuestra presidenta. Allá, ya lo vi, allá está, mira. Ya, vamos, vamos, vamos. Ven para aquel. A ver, ven un ratito acá. Ahorita venga. Una fotito acá ya para recuerdo. A ver. A ver, vamos. Uno, dos y tres. Listo, ahí está la fotito. Ahora vamos por nuestra mayor. Para la presidenta. Veamos, tiene que probar este rico suero, ¿sí o no? A ver. Vamos. Presidenta.
Doña Marlene, ven para acá. Mi sobrino. Espérese, espérese. Para todos. Ya, primero, primero que nos presente, para que también tomen los sobrinos. Pues. Claro. Ya. Por acá, ¿quién está, Doña Marlene? Mi sobrino, es mi hermano. Nombres, pues, nombre. Sandro. ¿Sandro qué? Ramos. Por acá, tu hermano. Celestino Ramos. Celestino Ramos y Sandro Ramos. Mira, mira, estamos trayendo, mira, léelo, léelo bien, mira, léelo, 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 ¿ah? Ahora voltealo, voltealo, ¿qué dice? La guerra pasa todo, ¿no? Léalo. Rotos, mal amado. Ese tú eres chamán. Claro. Ahora tienes que probar del elixir. Para, ¿no tienes? Ya le dio a don Lenny, ya le dio ya. Mi hermano, hijito. Ya, para. A ver, para acá. Primero el para el maestro, el hermano, el para. Ese suero. Vamos a ese suero, ¿más o todavía? Muy chico, sigue, es muy chico. Sigue durmiendo, vida. sigue durmiendo. Por acá, a ver. ¿A él qué elige? ¿Desatamarres? A ver, vamos a preguntar qué ha elegido. Todavía no le des a nuestra presidenta. Maestro, a ver, ¿qué ha elegido usted? Mira, lee de los tres. ¿Qué ha elegido usted? A ver. Son esos. A ver, ¿qué lea? Desatamarres. Infelidad. ¿Cuál es o para? Desatamores. A ver, ay, por acá, a ver, sobrino. No, primero hay que preguntar al sobrino, ¿qué has elegido? A ver. Corazones rotos. Uy, está bien. Está bien, pues te va a sanar. A ver, por acá nuestra presidenta, Pedro de Marrelli, ¿qué elige usted? Espérame, en el suelo, no sé qué. Ay, mal amores. Ya, a ver, dale. Ay, dos dosis, te va a dar. Ay, Dios mío, qué sabe. A ver, mal amores. Viviana va a probarte en mal amores. Espera. Déjame entrevistar y te mando. ¿Qué tal estuvo, doña Marlene? Está bueno. ¿Mal amores le va a sanar o no? ¿Capaz? No tiene fe. Tiene que tener fe. Y acá el maestro, como varones, un hito más. Poquito nomás, maestros. ¿Y más? Sí, pues, que es para que tengan más fe. Por si acaso. Por si acaso, pues. Ella no. Habla, usted dirá más, poquito, ya se acabó. Muy chiquito. Muy delgadito. A ver, dale, más grueso, por ahí, muy delgado, dice. Y a ver, un hito más, mal de amores, para que te sane. No se vayan a desmayar. A ver, vamos a presentar a nuestro curandero después. Ay, mira, la medicina. Ahí está. Y ahora, para el buen recuerdo, una fotito a los 4 o 5 con nuestro botiquín. El botiquín. Mire, el botiquín está acá, por si se desmaya uno con el para, los 5 fotos, ven, más atrásito. A ver, una fotito por acá, 1, y 2, y 3, va, sonríen, no hay pajarito, pero ahí está, gracias, mayordoma, mira, qué bonito, ¿a quién nos falta hacer tomar? Al otro mayordomo que ha venido con ustedes, ¿verdad? ¿Dónde el mayordomo de ustedes? Don Frank, Francito. A ver, vamos para Don Frank. A ver, por acá. Don Francito, a ver. Guerra Pacheco, bien ahí, está presente. No, siempre ahí. Ahí están las palabras también del señor. A ver, nuestro mayordomo Francito, una fotito ya primero, de ahí viene el suero de la vida, para cada uno, ¿eh? Una fotito, suero, primero ponte ahí para la foto, por favor, con ellos. A ver, el suero de la felicidad. A ver, una fotito primero, Marlene, doña... Y a ver, más atrás. A ver, 1, 2 y 3. Listo, el botiquín está por si se desmaya, ¿eh? Pero esperen familia, esperen. Ahora vamos a pasar por, primero, mira, antes de Don Frank, nuestro querido acompañante. ¿Cómo se llama usted, maestro? Voluntario. Efraín Guerra. Mira, don Efraín Guerra, familia, el voluntario. A ver, mira, tenemos esto, mira, tenemos ese suerito, a ver. Ahorita usted lo va a tomar, ¿eh? Él es papá de don Arturo. Ay, ay, ay.
Papá de don Arturo, ¿qué elige para las cámaras? ¿Nombre? No, él quiere 7 veces sin sacar. ¿7 veces o espérame siete en el suelo? Sin sacar. Volteate para empezar de nuevo. Ay, 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 vas. A ver, ¿qué empieza ese suero de la vida? Usted dirá, ya basta más, muy delgado, más grueso. Ya, a ver acá nuestro querido Francito, el visitante acá, llegando a la casita, a nuestro local. Con Lenin, nosotros ya somos parte de la institución y sabemos de la jocosidad que tenemos nuestros abuelos. Claro. Le voy a ceder el honor acá a Lenicito. A ver, ¿qué quieres, papá? Él le ha tomado de antiguo, pero primero usted, luego él, porque va a ser su segunda vez. Su segunda vez. Sí, de Satamarres. Son sus ojos. Claro, pero dos tiene que ser. Tú uno nomás. Solamente para la infidelidad nada más tengo que tomar. Pero si tú tienes dos ojos, dos huesos, dos piernas. No. Para la infidelidad. Ya, infidelidad. A ver, vamos. Cronometrea bien porque no te vaya a pasar la mano. Te va a pasar la mala racha, infidel. A ver, ese suerito. Usted dirá, más delgado, más grueso. ¿Queda? Guay, ay. A ver, la segunda vez, respétalo. ¿Cuánto quiere don...? No, él necesita más. Lenin. Ah, sí. A ver, pedido de las damas. ¿Cómo está? ¿Está bien o no, don Lenin? Ay, ay, ay. Ya, para acá, doña Miriam, poquita, doña Miriam. Chiquita. Por ser la tía, pues. La tía. Vamos saludando para la familia Guerra Pacheco. Mira, qué guerreros son la familia Guerra. Nuestro suero, ¿a quién falta? A la orquesta. Al voluntario. Al voluntario, un número uno. Ay, ay, ay. Ya, vamos a bailar entonces este suero que nos viene dando el botiquín, mira. A ver. Primeros auxilios, mira, aquí dice botiquín de emergencia JDSO del Perú. Primeros auxilios. Gracias, familia. Gracias, un gusto. Tenemos que cuidar la gente. Claro, ahí estamos. Enfócalo. Vamos, gracias, maestro. Gracias. Nos vamos despidiendo. Nos despedimos. Vamos, don Lenin, nos vamos despidiendo ahora de nuestros visitantes. Ya, Arthur Guerra, ¿ya? Arthur Guerra o Arthur Lenin. Listo, don Arthur Lenin. Ya nos despedimos entonces con los visitantes, nuestros guerreros. Arthur Lenin Guerra, vamos. Ya se van. Volvemos a quedar un poquito en silencio. Pase, maestro. Vamos. Nos despedimos. Y así, don Arthur Lenin se va. Gracias familia por visitar. Doña Miriam, unas palabritas para su sobrino, ¿verdad? Bueno, qué emoción, ¿no? Estar en mi tierra querida de San Jerónimo de Tuná y acá recibiendo a los visitantes de los abelinos, la costumbre de mi pueblo, Chale Santo, y como neta Chale Santa, digo, ¿no? Qué bonito recordar a las costumbres y que nunca se olvida estas costumbres, que es muy bonita nuestra tierra querida, San Jerónimo de Tuná. Ah, sí, es, vamos a enfocarle. Vamos a enfocar. Ahí está doña Miriam, nos dio sus palabritas, gracias. Ella estaba detrás de cámaras, nos dio unas palabritas. Gracias, doña Miriam. Es la tía usted, ¿no? Es la tía de un Arturo Lenin Guerra. Gracias, está acompañando, mira. Gracias, volvemos en un momentito con los siguientes. Volvemos entonces en un momentito. Mira, acá tenemos detrás de cámaras ya, detrás de cámaras. Don Lenin se ha hecho filmador hoy día, don Lenin. Don Lenin está de camarógrafo. Te voy a dar más luz, don Lenin. Ay, para que salga más clarito. Ahí está. Ay, ay, ay. Esta es la fotito de recuerdo que se va a llevar don Arthur Lenin Guerra. A ver, una fotito de más de estómago, ¿ya? A ver, vamos. Uno, dos. Listo, así va quedando la fotito. Falta para... A ver, luz. Don Arthur Lenin Guerra está pidiendo luz. Ahí está. Bueno, familia, retornamos en un momentito para seguir con los videos. Seguimos recepcionando a nuestro querido orquesta. Se va a venir en un momento. Y así cada abelino ha visitado acá el local de don Lenin Arthur, ¿no? De don Arthur Guerra.
y Marlene Ramos. Volvemos en un momento con el video, así va quedando el panorama de esta noche. Ya se viene la recepción de la orquesta en un momento. Retornamos, así está el local. Bueno, estamos retornando nuevamente desde aquí, desde San Jerónimo, en honor a nuestro patrón, don... don patrón de San Jerónimo de Tunán. Mira, aquí estamos con los vestuarios que se van a entregar en esta bonita noche, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Todos estos bonitos trajes que se van a poner. Estos son para las damas, sus mantas. Falta para los... Siempre primero las damas, primero, ¿sí? Ahí está, Albe. A ver, mamita, repítenos, ¿cómo se llama el...? La bordaduría, claro. Bordaduría Alfaro, que se encuentra en Huancayo. ¿Qué parte? De la Inmaculada, de la iglesia de Huancayo, al costadito nomás. Vamos regresando entonces nuevamente aquí con este bonito atuendo, nuestras mantas que se van a estar repartiendo, mira, para las damas que ya están aquí. Cada vestuario que se va a repartir está siendo anotado aquí. Ya en un momento volvemos, se van a vestir, nos dicen, en un momento con toda la familia aquí de San Jerónimo de Tunán. Este es el este aquí se está repartiendo los vestuarios. Ahí está doña Marlene repartiendo nuestros bonitos atuendos. Ahí está, mira, estas son las mantas para nuestra bonito chonguinada, chonguinada desde San Jerónimo, aquí nuestro patrón Santiago. Próspero Ramos dice, saludos para mi mami María Marlene Ramos. A ver, te está viendo, ¿qué le puede decir? Ay, hijita, para que mañana llegues, pues... Te necesitamos. ¿Dónde está ella? Está en Lima. Mira. No, bebé, si puede, tiene que llegar, ¿sí o no? Sí, mañana tiene que llegar. Mira, Lady Próspero, tienes que llegar. Acá te está esperando tu mamá con los vestuarios. Mira, estos son los vestuarios para ti, especial. Tiene doña Marlene. Entonces, sí, ¿qué más? Bueno, algo más para ella. Que vengas, no acompañar ni siquiera un día. Ay. A veces lo bebes, también no se puede, pero de todas maneras va a venir. Tiene que venir. Claro, claro. Si no llega ahí, aunque sea que llegue las cajas de cerveza, ¿no? Ah, sí, ya me ha mandado. Ya, claro. Ya. Mira, Lady, tu mamita está acá haciendo presente con los vestuarios, porque tiene que anotar también. A ver. Mira. A ver, familia, estamos chanfainita. Ahí está, familia, estamos volviendo aquí con nuestro video para toda la familia. Mira, esta es la rica cena, no sé si va a alcanzar. A ver si alcanza, a ver. No se va a alcanzar, ah, mira, esta es la rica chanfainita, ¿no, maestro? ¿O cómo se llama, señor? Mira, la señora de la chicha ha preparado, dice. No, mentira. Doña María preparó. Ahí en el otro lado, claro que me acuerdo. Mira, esta es la rica chanfainita, mira. Mi mamita María va sirviendo aquí nuestra rica comida. Aquí estamos nuevamente en San Jerónimo de Tunán, aquí para nuestro señor, nuestro patrón San Jerónimo de Tunán. Así vamos sirviendo nuestro rico... nuestra rica cena, ¿no? Casi digo almuerzo, pero ya es tarde. Ah, sí, estamos, mira. A ver, ¿va a alcanzar los platos, mamita? Se ve que no almorzó. Ah, ya, no he almorzado. Almuerzo, estoy pensando en el almuerzo, ¿no? Almuerzo, pues que... Ah, si digo tengo sed, o sea, pienso en el trago. No, mentira, mamita. Agua. Ahí está mi mamita María. Ella, vamos a probar su comida, su sazón. Ay, mira, acá hay más platitos, vamos ayudando en la cocinita. A ver, vamos a ir también para afuera para ver cómo van degustando, claro, nuestros degustadores de comida. A ver, pero vamos a seguir por acá. A ver. Ay, estamos saliendo, cuidado, cuidado, mira. Vamos repartiendo entonces la cena. A ver, maestros, ¿está rico o no, maestro? Muy bien, está riquísimo. A ver, ese se llama la chanfainita de bofe, dice la mamita.
Provecho, maestro, buen provecho. Acá estamos la familia, seguimos degustando. Buen provecho, amigo. Ahí está, gracias. La mamita, buen provecho. Mira, qué rico, se ve rico. Ah, está rico, ¿no? A ver por acá. Sí, ahí está, mira. A ver, una probadita. Una probadita. Ahí está, mamita, está rico. Está rico. Mira, desde Lima, ahí se viene la mamita, desde San Borja, mira, nos ha bajoneado. Está rico, ¿no? Sí, está riquísimo, pero... ¿Así se come en San Borja o no se come así? Es más rico. Ah, su madre. ¿Así se come en San Borja o menos? No, así se come. Ahí te sirve menos. No. Como 50 soles cuesta esto, mira. Muy caro. Acá el maestro, mira, ellos son los maestros de la música, ¿no? O van a bailar. Maestros, está rico, ¿verdad? Provecho, maestro. Acá, acá falta chela, creo. Mi mamá está triste, mi mamá. La mía de Cajamarca. Cajamarca, mira la mamita. Y en Cajamarca sí se come así. Chonmira, por primera vez, segunda, tercera. Ya, ya. Ay, la casera, ya, la caserita. Desde Cajamarca, a ver, ¿cómo se llama mi mamita de Cajamarca? ¿Cómo se llama usted? Yo soy de acá, de San Jerónimo. ¿Y cómo dice Cajamarca? El esposo. Con razón está calladita, es que la esposa da su ladito. Maestro, Cajamarca, también le entiendo, maestro. Ahí está la mamita de San Jerónimo, mira. Provecho, mamita. Disculpen, tal vez le estoy interrumpiendo o no. No, ¿sí o no? No se nota. Se nota que no trabajas. Ahí, mira, mi maestro que está hablando acá. ¿Cómo? ¿Está rico? Ah, claro, puro tallarín, se ha comido, ¿no? Saboreando el cariño. Mira. El cariño de la señora mayordoma Marlene Ramos y Arturo. Así es. Acá, gracias, ¿no? No tan... Claro, buen provecho. Un plato más entonces, por ese claro, saludo acá. Un plato más. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se llama mi maestro? Luis Velázquez. Luis Velázquez. Mira, esto va a quedar grabado para la familia. Claro. Don Luis. ¿Ahí, la esposa o...? Y por lo menos la tóxica. ¿Ves? Ah, la tóxica. Yo soy tóxica. Está controlando, mira. Tienes que comer medido, tomar medido. Todo el yuyo para mí. Ah, sí. Le ha quitado el tallarín, mira, acá. Ya papa, no hay, acá ya está todo. A ti te gusta la papa. Está bien, maestro. Provecho. Gracias. ¿Cómo se llama la esposa? Usted, ¿cómo se llama? A ver, ¿se acuerda o no de las fechas? Dile su nombre. Palomino Pacheco. ¿Cómo? Glenn y Palomino Pacheco. Glenn, ella. Yo. No tú. No, pe, es que Glenn. Glenny suena mixto, parece. Glenny. Gledy, ahí está, miren. Somos Gledy, es Gledy. Ahí están, miren, los pequeños. Provecho, por acá también seguimos. Provecho, mamita, les dejamos, tal vez. No lo queremos incomodar acá a las señoritas, las damas, provecho. Ya se cambiaron, mira, para mañana listas, ¿no? Buen provecho. Para la víspera, no para mañana. No, claro, hoy día están, porque están todavía con el pantalón, pues mañana ya se van a vestir completito con la mantita. Sí, ¿no? Por el frío también. Mañana ya es otra cosa. Ahí está. Provecho, chicas, provecho. Por acá, mamita, provecho también. Gracias, ya volvemos por acá, pero más tardecito. Estamos, no sé, chicos, me han dicho vaya por ahí, esos muchachos están comiendo mucho. Provecho, maestro. Se río, está muy rico. ¿Quieren salir? Díganme que no, yo no les poncho, normal. No, pero ya no estás comiendo, pues. ¿Sí o no? Recién vas a empezar. ¿Desde dónde es, maestro, usted? ¿Acá? No, yo soy norteño de Trujillo. ¿Trujillano? Mira. Ah, sí. Claro, Trujillano. Un lugar muy bonita la reunión. Claro, mira, Gracias. Y esperamos mañana a ver, disfrutar más la... La fiesta, pues. Es central mañana. Hoy estamos de probadita en la víspera. Chicas, no, yo normal, ya listo. Gracias, ustedes no han asistido. Vamos por acá. Buen provecho, familia. Mira, les falta acá el plato, mira. ¿Qué pasó? Mira, se han salteado acá, doña Edith. Provecho, doña Edith. Gracias. ¿Está rico o no está rico? Sí, está delicioso. Eso preparó doña María, con leña, nada que gas, nada, leñita natural. Y faltó, ya sabes, que se echa ahí, ¿no? La... ¿Aquí? No. Ya, no, mejor no digo, no digo. Maestro, ¿qué pasó? Están cenando lectura.
Bueno, ya viene la cena, maestra. Estamos estudiando el programa. Están estudiando, claro. Si no, si faltan uno de esos, ya fue. Yo no sé, mi maestro. Ya volvemos por acá, ya. Provecho, doña Edith. Provecho, mamita. Provecho, provecho. Yo no sé, ¿quieres salir o no? Dime que no y no sales. Ya, ok. Por aquí no vino nadie más. El maestro vino. Provecho, maestro. Está bien rico, ¿verdad? Ok, maestro. Ahí está nuestro chutito que va a bailar, ¿ah? ¿Eh? Provecho, ya está alimentando. Si no, mañana no va a salir a bailar. ¿Con qué gusto, Siona? Con el ají, mira. Qué rico ají, mira. Mañana, él dice que va a venir mañana, pero dice, si está rico la cena, vuelve. Si no, no vuelve. Por acá alguien no quiere salir, ya no es su problema. Así, un provecho, pues. A ver, vamos a dar el provecho, no importa ya. Nos está pidiendo que le grabemos. Viviana, buenas noches y provecho, por favor. Va a quedar grabado para tu tío. Claro, mira. Para mi primo. Para tu primo, ¿verdad? Acá tenemos saludos, pero a ver, vamos a saludar. No, no es para ti, sino para la familia. Buen provecho, Viviana. Maestro, buen provecho. Por acá nuestro chutito. A ver, maestro, mira, se ha dormido. Maestro, buen provecho. Ay, con respeto siempre. Gracias, mira. Mi mamita, provecho, mamita. Estamos. Estamos saboreando acá el recorte en cena. De parte del presidente y la presidenta Marlene. Ahí está, gracias, mira. Está delicioso. Y la chicha está de por medio, mira qué rico. Se ve rico. Gracias. Ay, provecho, mamita, en la mesa de aquí, provecho. Provecho ahí al fondo, maestros. Bien, gracias. Ahí está don Efraín, ¿no? Se está escondiendo don Efraín, ¿no? Cuidado. Mamita, provecho, por acá el perrito le falta su plato. Provecho, mamita, provecho, provecho. Disculpen si les molesto. No creo porque es para el video, el recuerdo de nuestros mayordomos, ¿no? O nuestros presidentes, como le decimos acá. Provecho, 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 señorita. Ahí con su mamá, provecho, bueno. Señoritas, provecho, no se incomoden. Todos comemos, todos hacemos lo mismo. Provecho, provecho. Maestro, buen provecho. ¿Qué pasó, sí, con su plato? ¿Se llevó el perro? Chico. Ah, quedó bien rico que quedó chico. Ah, su madre. Pero ese de ahí es de alguien más. No, es bien. Estás nada. Cuidando. Sí, sí, está oliendo, está oliendo. Buen provecho por acá la familia, maestro. Mamita, provecho. Está rico el. Me dijo que era chanfainita de bofe. ¿Sí, no? Excelente. Si no, para ir a reclamar, ¿eh? Yo no sé. Claro. Yo reclamo a la cocinera. Nada más. Está rico, ¿no? Provecho, maestros. Así estamos en el almuerzo. Yo sigo diciendo almuerzo, disculpe. Esta es la cena, la cena. Nuestra rica cena, mira. Ahora a nuestros camarógrafos le falta dar, mira, no sé, a ver qué pasa por acá. Así nos dice, pasen a cenar. Gracias, familia, volvemos en un momento, esta es la cena, pero a ver, espérenme, tenemos saludos a los comentarios, un ratito. Mitzi Free nos manda ahí un emoji pequeño, ¿no? Con la fiesta patronal a San Jerónimo, hoy presente con los presidentes Arturo Belín Guerra Chipanga y la señora Marlene Ramos Chukimantari. Ya, ahora sí vamos ya, pues. Ahí ya comienza el ingreso de los patrones o presidentes Arturo Lenin Guerra Chipanga y Marlene Ramos Chukimantari, deleitándonos con la rica chonguinada. Thank you.
son ni nada. Hoy el señor Arthur Lenin y Marlene Ramos, presidentes, en honor al patrón San Jerónimo. Ahí también, ya también nos deleita con sus pasos prohibidos. Ahí ingresando a la plaza principal hoy 29 de septiembre en honor al patrón San Jerónimo. Ahí también el mayordomo o presidente, como le conoce, el señor Arthur Lenin Guerra, y acompañado de su linda esposa Marlene Ramos Chuquimantari, haciendo el ingreso a la plaza principal. Empezamos ahí con el primer castillo. Así empieza la fiesta en San Jerónimo de Tocumán. Patrón San Jerónimo, ya en la plaza principal. Por este ladito, ¿cómo bailamos nuestro Chuto Vira familia? ¿Para que escuches? Ahí estamos. Mira, estos son los pasitos que se hacen aquí en nuestra bonito Chonguinada en San Jerónimo. A ver, vamos con nuestros mayordomos. ¿Cómo estamos? A ver, don Arthur Guerra, ¿cómo? Ese paso marcado, mira. Doña Marlene también, seguimos demostrando esa elegancia, este bonito combrosa bailamos por acá, familia Guerra. Un saludito dice para familia Guerra Pacheco que está presente acá. A ver, es que tienes que escuchar cómo le digo, vas para que te veas también. Sí, vamos. Ahí, al toque. Apagas, por favor. Aquí el señor Lenin también ya empezando a bailar.
su rica chonguinada. Lo que es la antorcha, lo que es la, los fuegos artificiales.
Manera. Y mañana vamos a retornar, mira, con este bonito, bonita fiesta, pero mientras va viendo esta castillo que está ahí frente, aquí para toda la familia. Ya nos estamos cenando humo también aquí. Que nos despedimos ya, le digo a los mayordomos para despedirnos. Ajá. Bueno, familia, ya casi nos vamos despidiendo. Para despedirnos en un momento, a ver. Y volvemos mañana completo. Hemos cenado humo y toda la familia. Vamos entonces, aquí tenemos a la familia que ya nos vamos retirando. Bueno, la familia todavía se queda, familia Guerra y la familia de nuestros mayordomos que se van quedando aquí en la placita, la verdad. Ya estaremos retornando nosotros mañana en el día central con más, todos vestidos, toditos van a estar con la vestimenta así. Ya retornamos en un momento. Perdón, ya retornaremos mañana ya. Mientras observamos este bonito castillo. Ah, así nos vamos despidiendo. A ver. Sí, no pasa nada, ajá. Bueno, ahí tenemos a don Arthur Guerra. Don Arthur Guerra, mira, hoy estamos en la víspera. Mañana va a estar todo el día desde temprano para toda la familia. Quiero la invitación general a todos los socios, invitados, familiares, cercanos. Desayuno presente en la calle, en la casa, que será a partir de las 8:30 de la mañana. Así es. Para invitar el rico caldo de cordero, recibo
por la señora Mabel y sus hijos. Así es, don Arthur. Mañana presente a todos ustedes y a todos los invitados. Muchas gracias. Claro, don Arthur, ya nos despedimos entonces. Mañana estamos de vuelta para todos ustedes, desde más temprano y a toda la fiesta. Bueno, gracias, don Arthur. Retornamos entonces mañana. Gracias, gracias con todos. Nos vamos, nos vamos. Mientras observamos un poquito el castillo para despedirnos ya y así volver mañana. Todavía queda la fiesta. Y así nos despedimos. Espero que hoy ha sido tal vez una poca transmisión. Ya nos despedimos. Gracias, gracias familia. Ya nos estamos yendo. Y con el humo todavía nos estamos cenando humo. Pero qué bonito, ¿no? Este castillo iba a estar para rato todavía. Ahí tenemos. Pero ya nos vamos.